Buenos días, primero que todo, un saludo especial al instituto. Cuando uno es estudiante de Derecho y uno ve Procesal, uno de sus mayores sueños es ser invitado a este foro académico que sin duda es uno de los espacios anuales más importantes del país. Entonces, mi inmenso agradecimiento al doctor Jairo Parra Quijano, quien tuve la oportunidad de tenerlo como maestro en los textos que leí de él durante mi formación como abogado en la Universidad del Rosario. Hoy vamos a hablar de un tema que es el tema, digamos, de inteligencia artificial en la Corte Constitucional. Primero que todo, una aclaración, no hablo en nombre de la Corte, no soy miembro de la Corte. Participé en una primera etapa y una segunda etapa dentro del desarrollo de un sistema, una aplicación en materia de selección de tutela dentro de la Corte. Entonces, haciendo esa salvedad, quien debe hablar del propio sistema será la Corte, quien pues con los documentos que ella emita, con la jurisprudencia que ella desarrolle del propio aplicativo que hoy está desarrollando, ella es quien fijará los mecanismos de interpretación. Entonces, no me corresponde a mí realizarlo. Mi presentación se va a orientar básicamente frente a lo que ha sido el proceso o la experiencia de construir un aplicativo que puede identificarse, que utiliza tecnologías de inteligencia artificial. Los conferencistas anteriores se dieron a la tarea de definir o intentar definir qué es inteligencia artificial. Sobre esto no hay un consenso, todos sabemos, el consenso es bastante, bastante difuso de lo que se puede entender qué es inteligencia artificial. Entonces tomaré básicamente una definición desarrollada en la década o a finales de la década de los 50, cuando se dieron los primeros trabajos. Inteligencia artificial es aquella aspecto que busca copiar procesos de decisión humana para que sean máquinas quienes lo desarrollen. Digamos, es una definición bastante corta. La inteligencia humana es mucho más que una inteligencia racional. La inteligencia humana es una inteligencia compleja donde convergen aspectos sociales, aspectos emocionales, aspectos neuronales. Toda una convergencia donde difícilmente una máquina podrá replicar realmente. Entonces, simplemente desde mi punto de vista, estamos frente a un proceso de sistematización de algoritmos, de procesos de decisión, de bases de datos estructuradas y frente al desarrollo de nuevas tecnologías como Machine Learning, que buscan repetir unos procesos y unos niveles de tecnología mucho más avanzados que pueden ser hoy día el desarrollo en redes neuronales complejas o redes neuronales simples. Quisiera iniciar esta exposición con una frase. Dice, un fantasma recorre el derecho, el fantasma de la tecnología. Evidentemente estamos parafraseando a Marx y a Engels en el Manifiesto Comunista. Y hoy asistimos al nacimiento de una nueva época, una nueva revolución que nos plantea la necesidad de repensarlo todo porque todo comenzará a ser diferente. En este escenario, mi exposición se va a centrar en cuatro ideas, cuatro preguntas. Una primera pregunta es, ¿por qué un sistema de inteligencia artificial en la selección de tutela en la Corte Constitucional? Una segunda pregunta, ¿cuál fue el proceso de implementación de este desarrollo tecnológico? Una tercera pregunta, es una pregunta que me parece fundamental frente a este Congreso. Este instrumento, esta aplicación desarrolla una nueva teoría del proceso. La inteligencia artificial reinventa la teoría del proceso jurídico. Y finalmente, una cuarta pregunta es una pregunta que es derecho procesal. Colombia es un laboratorio de convergencias en tecnología que es inédito en el mundo. Particular, es diferente. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló, aló? ¿Aló?
Al. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, sin embargo, lo que queremos precisar es que cuando hablamos de inteligencia artificial es indispensable tener en cuenta que la inteligencia artificial debe estar al servicio del proceso judicial, el proceso mismo, pero como fin último, pues debe ser el ser humano quien sea el centro de la inteligencia artificial y demás. De allí que sea tan importante tener en cuenta aspectos como los que está precisando nuestro conferencista, como lo que han venido precisando los diferentes ponentes, y por ello el tema de la inteligencia artificial aplicada en la Corte Constitucional resulta tan relevante. Vamos a una pausa de un minuto con una información para usted. Seguir conectados, somos más de 3.000 asistentes de nuestro congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y como veníamos diciendo, la inteligencia artificial debe estar pensada en el proceso y por supuesto en el ser humano. Interrogantes como por qué el sistema de inteligencia artificial en nuestra selección de tutelas en la Corte Constitucional, entre otros, van a seguir siendo abordados por el doctor por nuestro conferencista, quien le damos paso para que retome con su brillante exposición.
Bueno, entonces, primero que todo, mil disculpas. Estas son las paradojas o las distopías que se desarrollan. Estamos hablando de tecnología, inteligencia artificial, y se me cae a mí la red. Entonces, bueno, entonces, digamos, tomemos esto el escenario como un ejemplo, que los sistemas no son perfectos en sí mismos. Entonces, no sé en qué parte quedé, pero entonces voy a hacer un resumen general rápido. Primer resumen es que no hablen vocería de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene sus propios voceros y será quien defina y le dé alcance a cada uno de los instrumentos que ella misma ha desarrollado. Mi intervención se enmarca dentro de lo que fue la experiencia como que desarrollamos como universidad, como grupo de investigación en esta dinámica. Y vamos a sustentar en cuatro preguntas. ¿Por qué un sistema de inteligencia artificial en la selección de tutela en la Corte Constitucional? ¿Cuál fue el proceso de implementación? Una nueva teoría del proceso frente a la inteligencia artificial, derecho procesal, inteligencia artificial y justicia. Entonces la Corte nos va a plantear como un laboratorio. ¿Podemos hacer la siguiente filmina? ¿Me hace el favor? Listo. Dentro de este escenario se nos desarrolla por qué un tema de inteligencia artificial, por qué un tema de inteligencia artificial. Y la realidad, como ustedes identifican, son varios fenómenos que se plantean. Primera realidad, la Corte Constitucional es una de las pocas cortes en el mundo que ha hecho de la tutela un instrumento universal. Prácticamente todas las sentencias tienen la posibilidad de ir ante la Corte Constitucional para poder ser revisadas por ella. La tutela al mismo tiempo es un instrumento en Colombia ampliamente utilizado, entonces esto evidentemente hace de la Corte un tribunal donde se genera una congestión judicial sustancial sobre este tema. Alrededor de 2.700 tutelas diarias pueden ser menos, y esto genera un problema de mora judicial, de sentimiento judicial frente a la ciudadanía. Y entonces la pregunta que uno se hace en esta dinámica es que todos sabemos que el derecho procesal reflexiona sobre una dinámica nueva y es la noción de tutela judicial efectiva. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿la tutela judicial efectiva se ve afectada cuando no hay una respuesta objetiva y clara frente a temas de eficiencia judicial? Desde mi punto de vista, yo creo que sí. La tutela judicial efectiva demanda que el principio de eficiencia, que el principio de economía, que el principio de celeridad sean reales y sean sustanciales. Entonces, esta es la razón principal sobre la cual se sustenta la necesidad de un desarrollo de inteligencia artificial o una herramienta que mejore las capacidades cognitivas del juez. Y hago esta aclaración porque hay un cierto fetichismo frente a la tecnología. No todos los sistemas jurídicos necesitan respuestas tecnológicas iguales. Deben haber respuestas tecnológicas simétricas. ¿Qué significa esto? Si comparamos, por ejemplo, por qué las Cortes Europeas, los jueces de cierre de las Cortes Europeas, como el Consejo de Estado francés o el Tribunal Constitucional Alemán, no desarrollan temáticas de inteligencia artificial y de hecho han desarrollado una suerte de prohibición de tecnologías predictivas frente a sus jueces, se manifiesta en la realidad en que no tienen grandes elementos de mora judicial. Son estructuras jurídicas bastante eficientes dentro de su desarrollo, con una capacidad de respuesta a la sociedad bastante rápida. Entonces, no se identifica la necesidad de la tecnología. Y aquí es como para romper un primer fetichismo. Tecnología y derecho van de la mano, pero no toda decisión jurídica necesita necesariamente una decisión tecnológica. Las decisiones tecnológicas se acompañan de los niveles de complejidad jurídica y de las respuestas que las sociedades puedan o necesiten tener. Evidentemente, nuestra sociedad colombiana es una sociedad compleja, desbordada, con altos niveles de ineficiencia, con una tutela desbordada, y la respuesta debe ser una respuesta tecnológica para suplir los vacíos que pueda tener la estructura de justicia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿me hace el favor? ¿Cómo se desarrolla, digamos, el tema de implementación? El tema de implementación, digamos, hay unos resultados esperados, unos resultados obtenidos, como ustedes identifican. Se busca un ejercicio de extensión de las capacidades cognitivas para ayudar al juez, un instrumento que permita un ejercicio de clasificación, detención, asistencia a través de
lo que se denomina, digamos, una técnica de machine learning supervisada, supervisada para que no genere un fenómeno que se genera el fenómeno de las cajas negras, una mejora exponencial en la gestión de las tutelas, optimización, reducción de errores, aumento de la información para mejorar la adopción jurídica y desarrollo del precedente, no reemplazo de las competencias del juez. ¿Y qué finalmente qué elementos se materializan? Se materializan algo que es importantísimo, que sin duda dará mucho de qué hablar dentro del escenario, y son los 28 criterios que la Corte desarrolla para entrenar la máquina. Y sobre este punto quisiera hacer un énfasis que vamos a ver a mayor profundidad. Yo diría que además del avance o de crear un instrumento jurídico, la propia Corte, un instrumento tecnológico, se pone de acuerdo después de más de 20 años en 28 criterios de selección en materia de tutela en salud. Y eso es bastante, bastante revolucionario. Aquí convergía una idea que la Corte Constitucional había desarrollado, y es la idea, evidentemente, de la justicia material, que es una noción compleja, una noción que difícilmente un algoritmo puede captar, y una justicia material que básicamente eran nueve justicias materiales, en la medida en que cada juez participaba bajo un criterio de justicia propio, frente a la selección de tutelas. Frente a este elemento, la Corte ha utilizado siempre los criterios objetivos y subjetivos, pero esto va mucho más allá y creo que es una de las grandes ganancias que desarrolla la Corte Constitucional. Luego se desarrolla, digamos, la identificación de situaciones críticas, asimetrías, nociones como pobreza extrema, como COVID-19 hoy día, es un tema al que se enfrenta la Corte y que el sistema pretoria va a intentar dar una respuesta frente a esto en los escenarios de selección en materia de tutela de salud. Diseñar instrumentos, interfaces amigables, intuitivas, sensibilización en el cambio cultural, armado de datos de entrenamiento con más de 2.500 tutelas. Se hicieron tres grandes pruebas para verificar el funcionamiento del sistema, testeo y auditoría por un grupo de la Facultad de la Universidad del Rosario, donde se entregaba una serie de recomendaciones para la protección de derechos fundamentales, el uso de la herramienta y un ejercicio de experiencia usuaria. Entonces, los resultados que se van a son estos, frente a los cuales va a desarrollar la herramienta Pretoria, sobre los cuales yo haría énfasis en la dinámica de los 28 criterios, que creo que es un objeto de estudio, ya que genera un consenso dentro de los propios magistrados de la Corte Constitucional, que es bastante importante, y por un punto fundamental, que todos sabemos, cuando se busca crear una herramienta jurídica, y sobre todo que pretende hacer predictibilidad, lo que se denominaría, entre comillas, inteligencia artificial, lo más importante es la capacidad de entrenamiento de la máquina. Si no se entrena la máquina, si no hay bases de datos fuertes, bases de datos estructuradas, difícilmente puede salir un resultado evite los falsos positivos, evite los sesgos algorítmicos. Y en este escenario, el trabajo que se desarrolla con estos 28 criterios es que son los 28 criterios que permiten entrenar la máquina y hacer útil la big data que se va a utilizar en materia de revisión de sentencias de tutela para selección. Sigamos la siguiente herramienta. Listo. Entonces aquí vamos a ver un flujo de información, ¿no?, donde ustedes van a identificar el proceso de selección de tutela antes de Pretoria y el proceso de selección que pretende desarrollar Pretoria. Dentro del proceso de selección antes de Pretoria, como vemos, es un proceso de selección bastante dispendioso, es un proceso de selección manual. Es un proceso de selección que depende de la fuerza de los judicantes. Es un proceso de selección rotativo entre los magistrados de la Corte Constitucional y sus magistrados auxiliares, bajo los criterios objetivos, subjetivos y el caso especial, el caso raro, que buscan los jueces constitucionales, y que evidentemente desarrolla una línea en el tiempo bastante amplia, desde que llega el expediente o desde que llega la sentencia de revisión a Secretaría de cualquier parte del país, la recepción, la radicación, el armado manual de un expediente, el reparto que se desarrolla, luego la llegada a cada despacho, la preselección, la elaboración de fichas, decisión de sala y finalmente, digamos, descarga en un servidor. Esta etapa en sí misma es una etapa que ha sido, digamos, bastante exitosa. Su gran dificultad es cuando se enfrenta a un volumen desmedido de información y de demanda por parte de la sociedad.
Entonces, lo que busca hacer Pretoria es reducir este tiempo y lo va a hacer simplificando el sistema, simplificando donde la herramienta ya va a recibir la información escaneada, donde la herramienta a partir de los 28 criterios seleccionados ya genera una información que le permite al funcionario, al operador jurídico, identificar en ese océano de sentencias que llegan para ser seleccionadas, cuáles considera merecen ser revisadas de una forma más detallada para aplicar un criterio mucho más objetivo, el reparto, la preselección, la decisión de la sala. Como vemos, el flujo de información se reduce de forma importante. Sigamos con la próxima ficha, la próxima exposición. Listo. Y lo que les estaba anotando, aquí están los 28 criterios de selección. Estos 28 criterios no los voy a leer, pero son los criterios que permiten identificar y materializar el desarrollo sobre el cual se va a sustentar la herramienta. Son 28 criterios bastante, bastante útiles sobre los cuales será la Corte Constitucional que determine su desarrollo y su implementación en la medida que vaya implementando la herramienta. Lo que quisiera hacer aquí énfasis es que estos 28 criterios se constituyen finalmente una suerte de estándar de procedibilidad, una suerte de estándar, digamos, de selección en materia de lo que podríamos denominar una suerte de derecho procesal constitucional en materia de tutela. En estos 28 criterios se encuentra el centro de gravedad, tanto sustancial como procesal, de la selección de tutela hoy en Colombia. Estos 28 criterios son creados por los propios jueces, no es la máquina, pero son los 28 criterios sobre los cuales es entrenada la máquina para generar una suerte de proyección y de ayuda cognitiva a la selección del juez constitucional. Entonces, sobre esto, yo haría el énfasis más importante sobre este escenario, estos 28 criterios que yo denominaría una suerte de criterios de procedibilidad en el tema de la selección de tutela. Sigamos. Listo. Sigamos con los otros criterios. Sigamos. Ahí estamos repitiendo los otros criterios. Listo. Entonces, acá, digamos, se nos va a hacer una suerte de definición, cómo fue entrenada la máquina, cómo se desarrolla. Sobre todo, es un entrenamiento que va orientado a generar tres tipos de tecnología. Una tecnología de selección a partir de los 28 criterios. Segunda, una tecnología de manejo útil de la Big Data a partir de la estadística que puede desarrollar la máquina. Y un tercer elemento que se va a desarrollar es un motor de búsqueda a partir de palabras importantes, cuando el juez constitucional desea identificar un tipo de decisión que no se acopla necesariamente a los criterios, pueda realizarlos frente a ciertas coyunturas que se presenten y pueda, digamos, dentro del océano de información, identificar, seleccionar algo muy específico. Cuando hablamos de cajas blancas, evidentemente lo que va orientado es evitar los sesgos, va orientado a una garantía de debido proceso, va orientado a garantizar un tema de trazabilidad de la decisión, una suerte de rendición de cuentas dentro del proceso de selección, y la caja blanca se desarrolla en la medida que el algoritmo y la decisión pueda ser interpretable, trazable y auditable. Esto significa básicamente que se podrá, digamos, revisar cómo la máquina ha desarrollado un tipo de selección y por qué desarrolla ese tipo de selección. Sigamos. Listo. Para mí, estos son los temas importantes. Dígame. Listo, perfecto. Para mí, estos son los temas más importantes que vamos a desarrollar. Es la palabra proceso, es una palabra que viene de la biología. Dentro de esta idea, como vemos, proceso es un problema de sistematización, de organización de etapas, tanto en lo biológico, para llegar a una suerte de resultado. Por eso nosotros estamos dentro de un proceso judicial y un proceso informático. Las dos dinámicas procesales pareciera o nos han querido mostrar que son dinámicas contradictorias, pero son profundamente próximas. Y sobre todo el derecho procesal. El derecho procesal es un derecho deductivo, es un derecho que se desarrolla a partir de silogismos, es un derecho que parte de premisas y que busca un resultado específico, y es un derecho que prácticamente podría expresarse en dinámicas algorítmicas. Y el proceso informático busca dar esa misma respuesta. Entonces, cuando hablamos el acercamiento entre inteligencia artificial, entre procesos de machine learning
entre procesos de informática jurídica, el derecho, dentro de su propia naturaleza, no está lejano a un ejercicio de sistematización y de una lógica o de un análisis lógico para tomar decisiones. Lo que diferencia un proceso del otro, lo que diferenciaría a un abogado de un informático, es el lenguaje. Nuestro lenguaje es verbal, el lenguaje de los matemáticos, de los ingenieros, es un lenguaje matemático. Por eso, en Inglaterra, un profesor escribió un libro muy conocido que se llama Los abogados como ingenieros. Entonces, hay más aproximaciones que distancias de lo que uno pensaría. Sigamos ya para terminar. Listo, entonces, básicamente unos resúmenes que ustedes pueden leer lo que pretende hacer Pretoria. Y una conclusión que hemos llegado sobre esta aproximación entre derecho y algoritmos que no son distantes. Y finalmente quisiera la última ficha para terminar y cerrar, es una pregunta importante. La pregunta importante es, esta idea entre tecnología o la noción tecnológica parece que fuese una idea nueva. ¿Esta idea fue tratada o siempre fue tratada por los griegos sobre la noción de tecnos? Fue desarrollada por dos pensadores a comienzos del siglo XX, Ortega y Gasset, y Martin Heidegger, y hay una conclusión que a mí siempre me llamó la atención. El hombre es una expresión técnica. Lo que hace que el hombre sea hombre no es solamente el aspecto social, el aspecto biológico, sino el aspecto tecnológico. El aspecto tecnológico es fundamental dentro del desarrollo del hombre. Y dentro de este desarrollo hay una pregunta que debe ser respondida. Y es el gran desafío hacia adelante. ¿Qué es la justicia hoy día? Y la justicia, paradójicamente, no puede pretender un escenario de parametrización. La justicia no puede ser construida dentro de un escenario algorítmico. El proceso sí puede serlo. ¿Y por qué la justicia no puede serlo? Porque la justicia es un valor inmaterial, la justicia es un valor cambiante, y la justicia debe ser construida dentro de la fuerza de la cultura jurídica y la fuerza de la cultura social. Y sobre esto debe haber un consenso dentro de la sociedad. Debe haber un escenario de indeterminación de la decisión jurídica. Finalmente, el reto más importante en materia de implementación de sistemas de inteligencia artificial en justicia no es el desarrollo de una aplicación, no es el desarrollo de lo que podríamos denominar inteligencia artificial fuerte, débil, redes neuronales, machine learning. Todo eso se puede comprar, todo eso se puede desarrollar. Pero de nada sirve un desarrollo tecnológico importante si no hay un cambio cultural dentro de las organizaciones judiciales y dentro de la formación de los abogados. Entonces, el gran reto para el derecho no es aprender a hacer algoritmos. Los algoritmos ya existen, los hacen los matemáticos, los hacen los ingenieros. El gran reto para el derecho, el gran reto para los juristas es aprender a interpretar arquitecturas algorítmicas y hacer una transición de una suerte de derecho positivo normativizado en normas gramaticales hacia el valor y la fuerza hoy de una nueva fuerza de derecho positivo a partir de normas algorítmicas. ¿Cómo damos el tránsito a un nuevo lenguaje de lo jurídico? Y aquí quisiera terminar, ofrezco disculpas por la interrupción que hemos tenido y por la falencia, digamos, en la presentación. Agradezco de nuevo tu tiempo. Muchas gracias. Doctor Trempiez, muchas gracias. Esa valiosa exposición, absolutamente útil. Por los impases tecnológicos, no se preocupe. Día a día vamos sorteando como toca en la vida, ¿no? Indispensable tener en cuenta que este sistema Pretoria tiene, o mejor, cuenta con 28 criterios creados por jueces. Y con base en esos 28 criterios creados por jueces, es que se usa o se entrena a la máquina. Muchas gracias por esa gran trazabilidad y por acompañarnos. Seguimos en este bloque de inteligencia artificial.